permiso, yo no me puedo entrar a tu casa. Le hemos solicitado permiso al señor. La reunión, ahí está el señor también, que venga. Sí, está en El miércoles, señor. Para que no haya problemas que yo dije que el señor dijo, ¿no? Que él tiene una la estructura falta mucho que mejorar. Claro, mira, estamos haciendo todo un trabajo bajo un expediente en la cual ha sido evaluado por SENASA, porque tenemos que ver no solamente la infraestructura, sino también la salubridad. Tanto del personal que trabaja acá como también de los animales que ingresan. Estamos haciendo, por ejemplo, una cámara de, es una cámara de, para, que sirve para bañar a las reses antes de ingresar al matadero, ¿no? Y así SENASA nos va a dar una nos va a obsequiar una implementación valorizada más o menos en 800.000 soles. Entonces se está trabajando estas cosas con SENASA, de tal manera que he venido para ir afinando, porque no solamente va a ser infraestructura, para ir afinando todos los reglamentos internos del CAMAL, conversar con los matarifes y también con viendo que el ganado no esté a mucho tiempo acá, porque todo eso tiene que ver, ¿no? Y que también el CAMAL tenga su horario de que aperture la atención, como también la hora que se debe cerrar el CAMAL. Bien, Carlos, por otra parte, también el malestar de los vecinos, quienes ya desde muchos años vienen reclamando y exigiendo pues a las autoridades para que la ubicación pueda estar lejos del casco urbano. Claro. Mira, nosotros conversamos y aquí y acá quiero que ustedes conozcan. Nosotros, nuestra intención siempre ha sido hacer funcionar el CAMAL en Mocoyope. Pero tú, para hacerlo funcionar este CAMAL, necesitas un buen sistema de agua y desagüe. Pero hasta ahorita nosotros, hace un año que hemos ingresado, año ya y 10 meses, que hemos iniciado la gestión y hemos estado continuamente pidiendo a Casa Grande que nos den los terrenos para poder ubicar ahí las pozas de oxidación para el proyecto de agua y desagüe, tanto de Mocoyope como de Farías. Observa la falta de higiene en este punto. Hay un descuido, desidia por parte de los trabajadores en este sentido, los propios matarifes, no sé. Hay una responsabilidad que no puede dejarse de lado, porque como usted puede percibir a esta hora, es prácticamente insoportable los olores que se manifiestan los propios vecinos, ser también los perjudicados. Mira, pero el CAMAL, esto todo lo que tampoco no quiero justificar, ¿no? Pero esto de acá fue invadido y el CAMAL ya existía. Tiempo para que puedan ustedes ya ir trabajando en lo que respecta pues a la expansión urbana. ¿Cuál es el avance? El avance, estamos en el proyecto, pues en el proyecto se está elaborando a través del Ministerio de Vivienda, estamos haciendo el proyecto de el PDU, incluso para la próxima semana hay para ver el tema también de expansión urbana dentro de toda la provincia. Ahora todo se está manejando vía Zoom. Muy bien. ¿Se está cumpliendo con todas las medidas sanitarias, alcalde? Estamos cumpliendo con las medidas sanitarias. ¿SENASA observó algún momento para cerrar este CAMAL, uno de los pocos? Estamos trabajando con SENASA, si no ya me lo hubiese cerrado. Mire, ve, este producto de lo que de las reformas que va a tener acá, acá todo va a ser ahora eléctrico, no va a haber casi la mano de las personas. ¿En qué tiempo, alcalde, ya estaríamos viendo un CAMAL totalmente renovado y mejorado y con todas las condiciones que SENASA pues ha verificado? Mira, si no hubiera salubridad, entonces SENASA ya lo hubiese cerrado, ¿no? Salubridad, sino que vamos a poner mayor tecnología, mayor de repente orden dentro del funcionamiento del CAMAL. David Cabrera, médico veterinario de este CAMAL. Estamos viendo todavía algunas deficiencias y el alcalde ha manifestado que vienen subsanando ciertas observaciones que habría detectado SENASA. Así es, efectivamente, mi estimado Guerra. Bueno, en esta ocasión el señor alcalde ha venido a hacer una inspección ocular, más que todo por
porque los representantes de NASA vienen periódicamente a evaluarnos, ¿no? En cuanto a la limpieza, cómo se trabaja y qué carnes se expiden a la población, ¿no? Y eso es saludable porque... ¿Estamos viendo alguna deficiencia, señor David? ¿En cuanto a qué, mi estimado? ¿A la mataza o a la limpieza? A la limpieza tenemos agua suficiente como para hacer una buena higiene, ¿no? Tenemos todos los protocolos, ¿no? Como vea, en la entrada hay un pediluvio y lo que emana el reglamento, ¿no? El malestar de la población, al menos quienes están cerca a este canal, ya desde muchos años vienen exigiendo la reubicación. La reubicación, exactamente. Mire, el reglamento tecnológico de carne dice a la letra que un camal debe estar 1 kilómetro fuera a la redonda de la ciudad, ¿no? Este camal prácticamente está en el centro, ¿no? Y ese es el malestar seguramente de las señoras que habitan en la espalda del camal, ¿no? Por la proliferación de moscas, de malos olores y todo. Pero ese se maneja, ¿no? La infraestructura parte deficiente, señor David. Las imágenes que hemos podido registrar son fieles testigos de que no se ha avanzado en nada, señor. Claro, es deficiente. Mira, justamente el señor alcalde está viniendo a observar las obras que se están haciendo, ¿no? Por eso es que SENASA viene periódicamente y nos observa. Nos observa con una acta. Y esa acta ya los señores de la municipalidad y el encargado, ya sea el regidor o el área correspondiente, viene a hacer y levantar las observaciones. ¿Estamos cumpliendo con todos los protocolos de seguridad? Todos los protocolos. Los señores, por ejemplo, que están acá haciendo uso del camal, tanto matarifes, maceros, el personal de limpieza y quien le habla, no están constantemente con los protocolos. Lo que sí le recomendaría al señor alcalde es que vea a alguien que se ponga ahí en la entrada para que hay personas ajenas a la matanza, ¿no? De que haya orden, pues que hagan orden, disciplina. Eso es lo que se quiere. Muy bien. Bueno.